parroquia de Nuestra Señora del Mayor Dolor. Eso parece la campana, tío. Señoras, señores, buenos días en directo Sevilla Televisión, hoy en el Cerro y con el Cerro del Águila. Desde 1923 los vecinos del Cerro ya daban culto a una imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Algo más tarde formarían una hermandad de gloria. Sería en 1955 cuando la corporación adquirió la actual dolorosa a la que ya bien ven presidiendo el nuevo templo, la nueva parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Con la misma advocación la talló Sebastián Santos Rojas. Hoy, casi medio siglo después, la ciudad se dispone a vivir una fecha histórica, sobre todo para el barrio y para la ciudad. Por cierto, ahí venga el alcalde de Sevilla, llegando al Cerro del Águila y saludando al hermano mayor del Cerro, un hombre que, como ven hoy, vive un día también especial. En definitiva, que Sevilla Televisión les va a llevar a sus hogares la coronación canónica de la talla de la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores, patrona del Cerro del Águila y, seguro, dueña de la espiritualidad de un barrio que ha demostrado a lo largo de muchos años cómo se puede vertebrar casi una pequeña ciudad dentro de otra ciudad. Todo un testimonio el que ven de fe y de capacidad para llevar la palabra de Dios a los rincones del barrio, en este caso del Cerro del Águila. No se pierdan detalle porque vamos a estar hasta que la Virgen sea coronada canónicamente, y además esta tarde aquí en Sevilla Televisión vamos a entregarles también la procesión especial de la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores. Y como siempre, en este tipo de casos y de cuestiones cofrades, nos acompaña Paco Robles. Paco, buenos días. Una jornada especial, sin duda, ¿no? Para es un día de fiesta total y absoluta. No hay nada más que ver estas primeras imágenes, que se nota que el barrio se ha echado a la calle, los toldos, las vallas recubiertas con los reposteros carmesíes, la banda de música. Las imágenes hablan por sí solas. Hoy es uno de esos días grandes para la historia íntima de un barrio tan, tan sevillano y tan nuestro ya, tan propio para la ciudad como es el Cerro del Águila. Además, Paco, una jornada especialmente doble cuando vemos a la ex alcaldesa de Sevilla, Soledad Becerril. Antes de ver un primer vídeo, unas imágenes que les hemos preparado, Paco, rápidamente reseñar que es un día doblemente especial, porque no solo es la coronación canónica de una imagen de la Virgen, sí, sino también la dedicación del nuevo templo. Exactamente. O sea, que hay un argumento, vamos a decir, cofrade puramente y otro más de fe, ¿no? Sí, en este caso, además, nos encontramos ante una hermandad, una cofradía, que está íntimamente ligada a la parroquia, cosa que no siempre sucede, evidentemente. Bueno, pues están viendo ya al detalle, ahí lo tienen, cómo ha quedado la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Se ve también al fondo, Paco, cómo el cielo está grisáceo, ¿eh? Sí, pero no está tan mal. No está abierto del todo, pero no parece que vaya a llover. No está tan mal como las primeras predicciones auguraban. Bueno, pues vamos a ir viendo ya ese primer vídeo. Vamos a escuchar al hermano mayor del Cerro del Águila, Francisco Carrera Iglesias. Vamos a ver los momentos previos al día que estamos viviendo hoy. Nervioso no estoy, nervioso no estamos. Lo que sí tenemos la preocupación propia de todos estos acontecimientos, de hilar muchos detalles, muchos puntos y que todo salga bien y que la gente disfrute. La hermandad se ha visto no desbordada, pero sí con una afluencia masiva de hermanos a la hermandad, y la realidad que ha habido un tiempo récord para preparar el acontecimiento de la coronación y todos los actos que conlleva el tema de coronación, ¿no? Ya en 1923 hay unos devotos que construyen una capillita, que es la Antigua de Itasa, aquí la conocemos por la Capilla Antigua de Itasa, dedicada a la Virgen de los, en honor de la Virgen de los Dolores, de tal forma que cuando se erige canónicamente la parroquia del Cerro del Águila en el 53... porque hasta entonces pertenecíamos a la parroquia de San Bernardo, en el 53... como ya la Virgen gozaba de gran devoción entre los vecinos, pues se le da el nombre a la parroquia de la Virgen de los Dolores, o sea que prácticamente es de los orígenes del Cerro. Nosotros, la gente del Cerro, no concebimos el Cerro sin la Virgen de los Dolores, ¿eh? Es la seña de identidad del Cerro del Águila, con independencia de católico o no católico, ¿eh? La Virgen es el símbolo del Cerro. Estamos encantados con el trabajo que han desarrollado los hermanos Delgado, que nos parece un trabajo soberbio y en la línea en que ellos suelen trabajar,
Y bueno, no puedo pasar por alto desde luego el gran esfuerzo que ha supuesto para el grupo que ha organizado el tema de la Corona de Oro, ¿no? Que en un tiempo récord, en 5 meses, han conseguido llevar a cabo la obra y además sin que la hermandad tenga que poner ninguna peseta, ¿no? Nosotros decidimos en Cabildo que ese día, igual que se hizo el Martes Santo, que algunos sectores de la sociedad de Sevilla que estaban en los parcos no lo entendió, pues igual que se hizo el Martes Santo, que fue volver el paso de palio a la ciudad para ofrecerle la coronación, no para volvérselo al alcalde, aunque el alcalde estaba en el parco, pero ese no fue el motivo, ¿eh? Pues el día de la coronación la Virgen estará vestida de carmesí y oro como homenaje a Sevilla. La reina es la madrina de la coronación. Eso es una gran realidad, con independencia de que su majestad, con los compromisos oficiales, tenga bien de venir o no venir. Tuvimos a bien de nombrar al pueblo andaluz padrino de la coronación. Entonces decidimos, pues, como Andalucía, su comunidad, tiene un presidente que la representa, pues invitar al presidente para que viniera en representación del pueblo andaluz. Y el presidente sí iba a estar. Nosotros hemos nombrado a la comunidad autónoma precisamente porque el barrio del Cerro del Águila, cuando se empieza a formar, confluyen gente que vienen a trabajar para la exposición del 29 de todas las provincias de Andalucía, que aunque se han adaptado a Sevilla y las generaciones que han seguido de sus hijos y se han adaptado perfectamente a Sevilla, siguen teniendo su sentir de sus orígenes. Y entonces lo que hemos querido es que esté representado la comunidad autónoma en la coronación, precisamente haciendo un eco del sentir de todos los vecinos. Otra cosa es que, como bien hemos dicho antes con anterioridad, la comunidad autónoma tiene un presidente que la representa, ¿eh? Estaría politizada si nosotros hubiésemos nombrado a un grupo político en concreto, pero nosotros hemos nombrado al pueblo andaluz y que vendrá representado por el presidente de la comunidad, que cuando es presidente no tiene ningún tinte de color político. Disfrutamos enormemente el domingo de la marcha coronación que la ha hecho Marvisón, porque además va muy en la línea que nosotros pretendíamos, y fue una sorpresa. En el caso concreto nuestro está justificada por una sencilla razón: el señor arzobispo, al decretar la coronación de la Virgen de los Dolores, le agrada que sea dentro del acto de consagración del templo, con lo cual no se puede celebrar en otro sitio que no sea dentro del templo. Esto conlleva que hay una limitación de espacio tremenda, ¿eh? Solo pueden acceder al templo 525 personas. Pues no podemos prescindir del barrio ni podemos hacerlo de espalda al barrio. Se van a montar unas pantallas gigantes en la calle, se ha entoldado para que no dé el sol, se van a habilitar 1.600 sillas, se va a retransmitir por televisión, pero la gente lo que quiere es tener su Virgen cerca. Y lo que no podemos es, permitirme la expresión entre comillas, secuestrar por ese día y que solo las instituciones puedan gozar de la coronación in situ. Yo espero quedarme con todos los momentos posibles, ¿eh? ¿Por qué? Porque estoy convencido que va a ser un día fantástico en el que la gente va a poder disfrutar, y yo lo que intento es que todo el mundo disfrute y lo pase bien y que todo salga bien. Si sale todo tal y como está planeado, pues seguro que va a ser un gozo desde el principio hasta el final, ¿eh? Espero que dentro de ese acto, pues, sea el momento de la imposición de la corona, ¿no? Pero yo creo que todo el acto en sí va a ser maravilloso. ...11:20 de la mañana en directo en Sevilla Televisión... ...han escuchado al hermano mayor del cerro... ...y como ven está llegando ya al templo... ...el oficiante... ...Fray Carlos Amigo Vallejo... ...arzobispo de la ciudad de Sevilla... ...sin duda alguna Paco... ...uno de los protagonistas de la jornada de hoy... ...lo digo porque es el oficiante... ...enseguida marchará hacia... ...la antigua capilla provisional... ...desde allí saldrá en procesión... ...Fray Carlos hasta el nuevo templo... ...y va a presidir la ceremonia... ...el rito de nueva... ...de dedicación de nuevo templo... ...y de coronación canónica... Satisfacción del arzobispo. A mí particularmente, porque se lo he escuchado a él personalmente, me consta que esta coronación es de las que le gusta. No digo yo que haya otras que no le guste, pero que en esta coronación está implicado personalmente el arzobispo, porque recordemos la historia de cómo se gesta la coronación. La hermandad le cede su local a la parroquia mientras se hace el nuevo templo. La colaboración, como decíamos antes, es absoluta. No se entiende la parroquia del Cerro sin la hermandad y viceversa. Entonces el arzobispo le pregunta al hermano mayor, en correspondencia por el favor que le han hecho, ¿qué quiere que te regale? Entonces le contesta, pues, lo que todo hermano mayor contestaría en este caso, ¿no? La coronación canónica. Eso está hecho y aquí está el arzobispo para
para fundirse una vez más con el barrio. Esa es la historia, digamos así, de puertas adentro de esta coronación. Justo premio, en este caso, el arzobispo no ha echado mano para este premio, no ha echado mano de la historia, de los ancestros, ni del rancio abolengo que pueda darle una pátina a la hermandad, sino del momento presente, de la actualidad, de los hombres y las mujeres que la están haciendo. Ahí tienen a la banda de la Cruz Roja en el atrio de la parroquia, también amenizando este momento. Y hemos visto, Paco, a un Alberto Tena, un párroco del Cerro, muy contento también, junto al arzobispo, provocando además el entusiasmo y provocando el aplauso del público. Sí, sí. Han es que el párroco lleva ahí, toda la vida aquí, ahí lo tienen ahí detrás de Fray Carlos. Fray Carlos. No para de aplaudir, don Alberto. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a escuchar precisamente al párroco, Paco, si te parece, un poquito de la historia de esta parroquia, porque estamos ya a pocos minutos para que empiece esa misa solemne. El concepto de dedicación no tiene otro sentido, sino darle la relevancia que conlleva un templo como signo externo de la fe de un pueblo. La parroquia, cuando se erige, precisamente en el año 1943, en aquel entonces, pues no había aquí ni templo, ni había centro, digamos, de culto importante. Existía, de años anteriores, existía precisamente en la zona donde estaba la empresa Itasa, pues existía una capillita, y ahí es donde se arrancó, inició. Pero desde el primer momento que se erigió la parroquia, tenemos constancia de que empieza a hacerse las gestiones para la construcción del templo parroquial. Siempre ha tenido un problema el anterior edificio del templo parroquial, por cuanto que se hicieron en años difíciles, porque cuando se termina la construcción del mismo fue en el año 53... y además se hizo en varios periodos. Todo dependía de la capacidad económica que se tuviese, y dependiendo de esa capacidad económica, pues se dedicaba por entero a la construcción. Varias veces estuvieron las obras paradas. Para saber lo que es el día hay que conocer la noche. Entonces el contraste, ¿no? Pero la vida es así, ¿no? Son luces y sombras, y eso es lo que hace, le da enjundia y le da fortaleza, Gracias a Dios, pues el Señor nos ha dado a todos los que hemos intervenido, nos ha dado fuerza precisamente para superar los malos, y alegrarnos de los buenos, que también han sido muchos. Es como el que ve crecer a un hijo, ¿verdad? Entre otras cosas que se vieron, pues se vio la posibilidad de poner, no sería el primer templo que de construcción nueva que tuviese en el suelo tuviese de esto una zona de aparcamiento. Lo que pasa es que después, pues, al recurrir a otros recursos económicos y a otras instancias, y gracias a Dios, a donde hemos llamado, todas las puertas han permanecido abiertas para nosotros en su medida de sus posibilidades, han colaborado. Pues no ha habido necesidad de seguir con aquel proyecto. Pero sí, se trató también de... La hermandad nace precisamente en la parroquia, y desde la parroquia. Yo a mí me extraña cuando hacen algunas de estas preguntas, porque aquí no hay problema de ningún tipo. La hermandad, podríamos decir, es un instrumento, una herramienta pastoral que tiene la comunidad parroquial de evangelización y de atender a esa religiosidad popular. Por lo tanto, está presente en la vida de la parroquia, está presente en el órgano más importante, que es el Consejo de Pastoral, y por consiguiente aquí no hay el problema, digamos, de relación. Está erigido canónicamente en la parroquia, de modo que nadie va a poder, hacer que haya no haya una sintonía entre parroquia y hermandad, porque es que no va a quedar bien, porque aquí eso no entra. Bueno, aquí fundamentalmente podríamos decir que la devoción a la Virgen, que se llama la Virgen Nuestra Señora de los Dolores, que es la titular, la patrona, la alcaldesa, es todo aquí en el cerro,
en el Cerro del Águila, ¿verdad? Bueno, pues seguimos en directo en Sevilla Televisión, 11 y 25 de la mañana. Ahí tienen a la Virgen del Cerro, Nuestra Señora de los Dolores, sin corona, por supuesto. Hemos visto también en la parte inferior de sus pantallas, aunque ahora no lo distinguimos ya, varias mantillas españolas. Es un día, Paco, muy de barrio, además, ¿eh? De barrio y para el barrio. Cielo y los crinos se da cuenta de que está allí el Hijo de Dios, se ha cumplido la profecía. Es un poco la escenificación del arrepentimiento, ¿verdad? Hay que hablar también, Paco, ya que subrayamos el asunto imaginero, de ese triángulo que forman tres imágenes en la vida y obra de Sebastián Santos, ¿no? En un lado la Virgen de San Bernardo, Virgen del Refugio, que es un poco la que le da pie, con la que entra en Sevilla, por decirlo de alguna forma. Y después hay dos vírgenes fundamentales, entre las que se encuentra precisamente Nuestra Señora de los Dolores, con una boca y unas manos que, ojo, porque son importantes en Sevilla. Que Sebastián Santos es el gran imaginero de la primera vez, del siglo pasado ya, del siglo XX. Tenemos estas dos que tú has nombrado ahora, tenemos la Virgen de la Merced, de la Banda de Pasión, y después una talla que es una obra cumbre del siglo XX, como es la Virgen de la Concepción. A ella me refería yo, en ese triángulo. Ahí tienen a las distintas autoridades que han venido y que ocupa el lugar de privilegio en este acto, por ejemplo, el Consejo General de Hermandades y Cofradías, a cuyo presidente, perdón, ven ahí en primer plano, están leyendo todos el rito, entiendo yo que se le habrá entregado el programa con el rito de dedicación del nuevo templo y de posterior coronación de la Virgen que ahí la tienen ahora en primer plano. Hay que decir que el arzobispo de Sevilla va a salir de la antigua capilla provisional convertida en Saecretarium, desde ahí va a salir en procesión, según subraya el rito, va a llegar al templo, va a invitar a los fieles a entrar. Es un día dichoso, evidentemente los fieles no entrarán. Los fieles no entrarán, pero así lo hará el arzobispo conforme al rito. Una vez dentro se celebrará ese momento de dedicación del templo y posteriormente y dentro de la Eucaristía se va a coronar canónicamente a la Virgen. Hemos hablado de Sebastián Santo Rojas, imaginero autor de la Virgen titular del Cerro del Águila. Lo van a ver ahora mismo y lo van a oír. Van a conocer incluso, Paco, no te pierdas esto, al modelo, la señora, la modelo que sirvió para que Sebastián Santo tallara la Virgen del Cerro del Águila. Vamos a escuchar al autor recordando, no al autor, al hijo del autor, al actual artista Sebastián Santos Calero, recordando a su padre, Sebastián Santo Rojas. Casi nunca él utilizó una modelo para el rostro, sin embargo, en este caso concreto de la Virgen de los Dolores del Cerro, él está preocupado porque sea un rostro muy humano. Pues yo veo fundamentalmente los ojos. Los ojos son muy... Si esta señora tuviéramos la foto de ella mirando hacia abajo, como está mirando la Virgen de los Dolores, pues observaríamos que esos ojos responden a esa inspiración que le ha dado para hacer el rostro. Hay que olvidar que una vez que se ha tomado el modelo, el modelo se ha utilizado lo que le interesa al artista. Hay cosas que no, por ejemplo, la nariz no tiene nada que ver. La boca tampoco tiene nada que ver. Pero, sin embargo, el óvalo facial sí tiene que ver mucho
con el óvalo facial que tiene la Virgen de los Dolores. ¿Eh? Si se fija, por ejemplo, el óvalo facial, teniendo en cuenta que también el ángulo de la cabeza no se presta a que se pueda ver con claridad lo que le comento. Pero, en resumida, estas serían las líneas generales que él tomó para hacer ese bellísimo rostro. Mi padre era un hombre, bueno, desde la perspectiva, tratando de ser objetivo, no, pues que es difícil cuando se trata de hablar de la figura del progenitor de uno, pues mi padre era un hombre muy, muy sencillo y era un hombre profundamente religioso. Yo diría que esas dos notas son las características fundamentales de sus rasgos como persona, como rasgos humanos, ¿no? La sencillez y su profunda religiosidad. Y luego eso naturalmente lo llevaba al plano de su producción artística. Era un hombre profundamente honesto. Yo muchas veces decía que él había nacido en otro siglo, porque pertenecía a otra época. Era un hombre que, precisamente para manifestar que él estaba en desacuerdo con muchas de las cuestiones que vivía, él se aislaba mucho, un hombre que preservaba mucho su intimidad, incluso frente a su propia familia. Sí recuerdo la imagen del cerro, cuando mi padre la modela, cuando empieza a modelarla, y luego naturalmente durante el proceso de talla, ¿eh? La recuerdo, y la policromía. Bueno, esta obra no es una obra de mi padre, es una obra mía, pero nos puede servir como ejemplo, no de cómo él hacía las cosas, que lo hacía muchísimo mejor que yo, por supuesto, pero sí de la zona en concreto donde él en esa etapa, 51-65, él insiste mucho en sus dolorosas, y es en quebrar justamente el dedo meñique, todos los dedos meñique, desde a partir del meñique, en la zona de conexión, de articulación de los metacarpos con las falanges. Diríamos que esta zona de aquí es lo característico de ese periodo. Él en particular pronuncia mucho, muchísimo más en esta parte, muchísimo más. Los gestos de su imagen son serenos, digamos, el dolor es concentrado, es hacia adentro, es un dolor de resignación, y naturalmente la policromía no podía ser estridente, tenía que ser una policromía de tonos nacarinos y marfileños, porque son muy espirituales. Que aquí tuvimos la oportunidad, con un hermano del cerro, muy querido en el cerro y muy amigo mío, que es primo, que es Luis Becerra Vázquez, de someter a la imagen a la prueba de la vela, que es una prueba que mi padre sometía a las imágenes a ver cómo funcionaba una vez que estaban terminadas. Y consiste en apagar todas las luces del estudio, situar una vela debajo de la imagen, y entonces comenzar a desplazar la vela hacia un lado y hacia otro. Entonces vemos cómo responde el rostro a una iluminación que va a ser la que va a tener en el templo. Es curioso cómo los imagineros eran tan sabios y se planteaban estas cuestiones, que muchos a lo mejor hoy, lamentablemente, no lo conocen, no lo saben. Pues yo la verdad es que he heredado muchas cosas de mi padre. Yo supongo que como hijo, pues todo lo bueno de él, mi padre para mí es una persona que, bueno, no tengo palabras para definirlo, ¿no? Le profeso un inmenso cariño, un inmenso amor y naturalmente un reconocimiento y respeto como artista. Yo elegí otro camino distinto, mi formación me dio la oportunidad de elegir otro camino. Yo soy más escultor, diríamos, en el sentido, aunque mi padre era un escultor por encima de todo, pero escultor profano. Aquí seguimos en directo en Sevilla Televisión. Como ven ya, el arzobispo va presidiendo la procesión que va desde el Sacretarium, la antigua capilla provisional, hasta el nuevo templo. Esto forma parte ya del rito que les vamos a intentar explicar paso a paso. Forma parte de ese rito de dedicación del nuevo templo y coronación canónica. Antes, Paco, que tenemos tiempo mientras Fray Carlos llega al templo. Como ven, el barrio está absolutamente lleno de fieles. Qué interesante lo que ha dicho Sebastián Santos y qué curioso recordar cómo era el autor de la imagen, ¿verdad? Sí, sobre todo los rasgos estilísticos, como por ejemplo el meñique quebrado y pronunciado, también Sebastián Santos. Es un día muy especial, Paco. Hay que intentar desde aquí. Es grande, Claro, es difícil, pero ponerse en la piel de la historia de un barrio. La historia, ¿no? Reciente del Cerro del Ángel. Comparable, yo compararía este día con el primer Martes Santo en el que la cosa
Cofradía hizo ya estación de penitencia. 89. A la catedral, exactamente. 1989. Una reafirmación de aquel momento. Y es también, Paco, no sé qué te parece, la reafirmación de que ojo a la fe y en este caso al espíritu cofrade de el entorno de la ciudad, el entorno del casco antiguo, eso que se ha dado en llamar extrarradio, que es una palabra, por cierto, horrorosa. Ojo a la fe y a la devoción, ¿eh? Un poco, no voy a decir pulso, pero ahí de alguna forma le gana también la batalla el barrio al centro histórico, ¿no? Esta es la demostración de que no hay que mirar al centro de la ciudad para encontrar buenos cofrades y buenas hermandades. Claro, es que recordemos que hay gente, esos cofrades estirados, que piensan que ellos son la esencia, guardan el secreto de la Semana Santa y todo lo demás es de segunda división o de tercera, sino de regional preferente. Que sepan esos estirados que sin los barrios de la Semana Santa de Sevilla no sería lo que sería. No sé, pero no sería evidentemente lo que es. Y que hace un par de siglos, pues la Macarena o Triana o San Bernardo eran exactamente lo que hoy en día es el Cerro de la Virgen. O sea, el paralelismo es más que evidente. En aquella época esos eran los barrios obreros, los barrios trabajadores, los barrios humildes, pero orgullosos de sí mismos, de la ciudad. Hoy en día han sido engullidos por, bueno, por la especulación, las recalificaciones que se vieron. Y el testigo lo han tomado barrios como el Tarrón, como lo que ven en este momento y en directo aquí en Sevilla Televisión es el rito de entrada. Esto forma parte ya de la ceremonia. Terminado ese rito de entrada, el obispo va a bendecir el agua para que se lleve a cabo la bendición y aspersión del agua entre los fieles. Los ministros tienen que llevar el recipiente con agua del obispo, que está de pie en la cátedra. Este va a invitar a todos a orar diciendo: queridos hermanos, al dedicar a Dios nuestro Señor esta casa, u otras palabras semejantes. Todos oran en silencio durante algunos momentos y luego el obispo va a proseguir diciendo: Dios Padre nuestro, fuente de luz y de vida, que tanto amas a los hombres. Acompañado por los diáconos, se va a producir esa aspersión con agua bendita al pueblo y los muros de la iglesia, pasando por la nave central y al volver al presbiterio, el altar. Luego se va a cantar el himno Gloria a Dios en el cielo y a partir de ahí empezará la liturgia de la palabra. Ya ahí el obispo se va a sentar en la cátedra y va a recibir la mitra. Conviene celebrar la proclamación de la palabra de Dios con dos lectores, uno de los cuales llevará el leccionario de la misa. Ya está llegando Fray Carlos a la altura del altar. Ahí lo tienen. Hay que decir que la hermandad tuvo que optar por prácticamente no dejar que ningún fiel del barrio pudiese entrar al templo. Ahí se ven las mantillas, Paco. Claro. De domingo 15 de septiembre, coronación de la Virgen. Ahí tienen a Fray Carlos llegando. Escuchan ya la escolanía Virgen de los Reyes. Gracia y la paz estén con todos vosotros en la Santa Iglesia de Dios. Y con el Espíritu.
Queridos hermanos, al dedicar a Dios nuestro Señor esta casa, supliquémosle que bendiga esta agua, criatura suya, con la cual seremos rociados en señal de penitencia y en recuerdo del bautismo, y con la cual se purificarán los muros y el nuevo altar. Que el mismo Señor nos ayude con su gracia para que, dóciles al Espíritu Santo que hemos recibido, permanezcamos fieles en su Iglesia. Dios Padre nuestro, fuente de luz y de vida, que tanto amas a los hombres que no solo los alimentas con solicitud paternal, sino que los purificas del pecado con el rocío de la caridad y los guías constantemente hacia Cristo, su cabeza. Y así has querido en tu designio misericordioso que los pecadores, al sumergirse en el baño bautismal, mueran con Cristo y resuciten inocentes, sean hechos miembros suyos y coherederos del premio eterno. Santifica con tu bendición esta agua, criatura suya, para que, rociada sobre nosotros y sobre los muros de esta iglesia, sea señal del bautismo, por el cual, lavados en Cristo, lleguemos a ser templos de tu Espíritu. Concédenos a nosotros y a cuantos en esta iglesia celebrarán los divinos misterios, llegar a la celestial Jerusalén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues como ven, va concluyendo el rito de aspersión con agua bendita. Fray Carlos Amigo Vallejo, que va a regresar, y lo tienen a la cátedra, y vamos a vivir ahora, Paco, el rito de la lectura. Sí, hemos visto a, digamos que el arzobispo está siendo ayudado, como es normal en este caso, por el hermano Pablo, personaje singular también en Sevilla, muy conocido y muy querido en el mundo de las cofradías. Está atento en todo momento a la liturgia, y digamos que en la nave, vista desde aquí, en la nave de la derecha, donde está el Cristo, hay un señor
reinterpretando lo que se dice y lo que se canta para sordomudos. Ahora se ve perfectamente. Todo bien preparado, ¿eh? Hay que dar sí, además, primer aplauso ya en directo al Cerro del Águila. Lo que me llama la atención todo, ¿eh? Es la sobriedad y la sencillez exquisita con la que se ha diseñado la coronación. Decimos antes que es un altar de cultos, pero muy sobrio, con esa media docena de jarras con claveles blancos que nos dan sensación de paso de pali de semana. Ha dicho Paco Robles dos palabras, sobriedad y exquisitez, para referirse al Cerro del Águila. Que esté presente en esta casa de oración y con la gracia del Espíritu Santo purifique a quienes somos templo vivo para su gloria. Toma el gloria, Pepe.
Dios todopoderoso y eterno, derrama tu gracia sobre este lugar de oración y socorre a cuantos en él invocan tu nombre. Que la fuerza de tu palabra y la eficacia de tu sacramento fortalezcan el corazón de tus fieles que aquí se congregan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Resuene siempre desde este ambón la palabra de Dios, y para que conozcáis el misterio de Cristo y se realice vuestra salvación dentro de la Iglesia. En aquellos días dijo el sacerdote Esdras, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era mediados del mes de septiembre. En la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a todos los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado. Y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: «Amén, amén». Después se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieran las lecturas. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: «Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis». Porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron: «Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo del Señor es vuestra fortaleza». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor. La
la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, acercándoos al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Dice la Escritura: yo coloco en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Pero vosotros, los creyentes, es de gran precio, pero para los incrédulos es la piedra que desecharon los constructores, y esta se ha convertido en piedra angular, en piedra de tropezar y en roca de estrellarse. Y ellos tropiezan al no creer en la palabra. Ese es su destino. Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Pues a las 12 en punto del mediodía han tenido ocasión de escuchar las lecturas. A continuación, Fray Carlos se va a acercar al Evangelio y a partir de ahí escucharemos la homilía del oficiante, el arzobispo de Sevilla, que preside este ritual, esta ceremonia. Ya tiene el báculo en la mano, se acercará al Evangelio. Es uno de los momentos fundamentales, Paco, de la Eucaristía. Sí, evidentemente la lectura del Evangelio es la parte de la misa, de la Eucaristía, en la que se dice la palabra más próxima a Jesús, la dicha por él o la dicha sobre él. El Señor esté con vosotros. Y
lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El diácono que ha leído el Evangelio, ahora sí será Fray Carlos Amigo Vallejo quien proceda a la homilía. Vamos a estar muy atentos aquí en Sevilla Televisión a todo lo que diga Fray Carlos en este día. Ahí tienen un aspecto general de la parroquia, con todas las autoridades. Han tenido ocasión también de ver al detalle las distintas personalidades que están en un día tan señalado aquí en la parroquia del Cerro. Querido don Alberto, párroco de esta iglesia, vicarios episcopales, el arzobispo de Sevilla que está en estos momentos con la homilía dentro de la parroquia del Cerro, y tiene un aspecto general también de la calle. Hay que recordar aquí que en la calle Afán de Rivera se ha instalado una gran pantalla, como ven al fondo, para ver y escuchar al arzobispo. Lado, de una manera particular, aquellos que tienen un lenguaje especial, el lenguaje del silencio. Ellos me han entendido, están muy cerca de nosotros. Queridos hermanos y hermanas todos, que la gracia y la paz de Dios os acompañen. ¿Con qué piedras podremos hacer un templo para Dios? Y fuimos buscando entre los hombres y mujeres de este mundo y no se encontraron mejores sillares que aportar que la carne de nuestra propia carne. Aquí está la esclava del Señor, dijo María, y esta fue la mujer santa que la humanidad ofreció a Dios para que pudiera construir su casa. El Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y el cuerpo de María Santísima se hizo templo, altar, santuario y casa y vivienda del mismo Dios. Los templos que nosotros construimos, como este tan hermoso que hoy dedicamos con rito solemne, no son sino una figura, como una señal de la presencia de Dios en medio de su pueblo, como una parábola viva que habla de Cristo resucitado, que se ofrece y está a nuestro lado en la palabra que escuchamos y en los sacramentos que celebramos y vivimos. El templo es la memoria visible de nuestra condición de cristianos, metidos en este mundo,
pero consagrados a Dios. Ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, porque sois piedras vivas de su iglesia. En el día de la dedicación de este templo, queremos coronar la imagen bendita, la de que, con toda razón y merecimiento, es templo y sagrario de Dios. Al coronar la imagen de Nuestra Señora de los Dolores del Cerro del Águila, nos podíamos preguntar, ¿qué corona es la que vamos a poner sobre las sienes de nuestra madre? Si tuviéramos que buscar entre las gentes de este querido barrio del Cerro del Águila aquello que más honor pueda dar a una madre, encontraríamos, qué duda cabe, el amor de sus hijos. Este amor a la Virgen de los Dolores es el mejor adorno que resalta la nobleza de los hombres y las mujeres que viven en este lugar de Sevilla. La historia de este barrio tiene pocos años, pero muchos capítulos casi heroicos de sacrificios y de no pocas lágrimas. Hombres y mujeres que buscaban aquí aquello que necesitaban para vivir, muchas horas de angustia y también de esperanza. El esfuerzo de sus manos y la entrega de sus vidas han dado como resultado lo que hoy puede ser algo de bienestar. Otros se quedaron en el camino. Y si ahora podemos disfrutar de algún bien, es gracias al esfuerzo de todos ellos. ¿Cuánto puede hablar el Cerro del Águila de desamparo y abandono? En la historia y en la actualidad de este barrio del Cerro son inseparables el trabajo y la familia. El trabajo es algo más que la actividad de las manos y de la inteligencia para ganarse el pan de cada día, pues el trabajo, como dice Juan Pablo II, está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo. Y el trabajo se mide siempre con el metro de la dignidad de la persona. No es el trabajo el que dignifica al hombre, sino el hombre el que dignifica al trabajo. Y junto al trabajo siempre está la familia. Tantas horas de trabajo, de sudores y fatigas, de lo precario y de lo inseguro, solamente tienen la compensación de saber que con ello se puede llevar un poco de bienestar a las personas que más se quiere. En la familia es donde reside la estabilidad, la seguridad, la alegría, la esperanza. Hoy coronamos esta bendita imagen de la Santísima Virgen María de los Dolores. El cerro sabe mucho de coronas, corona de sufrimiento, corona de trabajo, corona de humillaciones, corona de dudas y perplejidades ante la fábrica que se cierra, corona de no pocas injusticias. Son coronas de espinas. Pero tenemos que recordar que cuando en las zarzas se pone la dignidad, la justicia, la solidaridad, la nobleza del perdón, las honduras de la misericordia y el amor fraterno, los matorrales más resecos siempre florecen. Y con aquellas espinas, hoy convertidas en flores y bondades, y llenos de fe y gratitud a Dios, hemos trenzado una corona. Y es con la que coronamos esta imagen de la Virgen, este trabajo, esta familia, esta hermandad, este barrio, esta parroquia del Cerro del Águila. Vamos a coronar la imagen bendita de Nuestra Señora de los Dolores.
Hemos hablado de sufrimientos y también de flores. Las espinas no son otras que las que llevó Jesucristo en su cabeza. El Hijo más santo fue quien más tuvo que sufrir a causa de la injusticia. Y las flores, la gran corona de amores que ponemos sobre la madre, es la del reconocimiento a la que estuvo siempre junto a su Hijo, la que sufrió en silencio, la que tuvo que llorar con lágrimas contenidas para que ni siquiera su Hijo supiera del dolor profundo del corazón de la madre. ¿Cuánto saben las madres del Cerro del Águila de dolores y lágrimas contenidas para que no notaran de su pena las personas que estaban a su lado? Esta corona ha de ser diadema y alianza de reconciliación, más allá de las diferencias, de las ideas, más allá de las situaciones personales o familiares en las que cada uno puede encontrarse. Esta corona tiene que ser de reconciliación fraterna. Pero sabemos muy bien que es imposible pensar en reconciliación sin trabajar por la justicia y el derecho, en solidaridad, en perdón, en caridad y en amor cristiano. Esta corona tiene que ser corona de paz, que aleje para siempre el temor, el terror y la violencia. Violencia organizada y violencia doméstica. Violencia de las palabras y violencia de los gestos. Violencia de las agresiones y también, ay Dios mío, violencia del silencio cuando a uno no le hacen caso ante aquello que reclama la justicia. Violencia de la miseria y violencia de la humillación, violencia del que extorsiona y violencia del que mata, violencia del insolidario, violencia del que no sabe llorar ante el dolor de los demás, violencia del que no quiere compartir el pan con aquel que está hambriento, violencia del que no sabe llorar cuando los demás están derramando lágrimas, violencia del que llora, del que roba, con el injusto proselitismo del descreimiento militante, quitando a las personas el derecho a expresarse libremente con su fe y con el respeto a sus creencias. Esta corona es corona de esperanza, pues la esperanza es como luz que ayuda a encontrar en la mina donde todo parece que son oscuridades y escorias, el mineral precioso de la bondad que siempre hay en el hondón de los mejores valores del hombre. Más allá del mal, más allá de las circunstancias adversas y de las barreras que ponemos los hombres, siempre existe la seguridad de que encontraremos, si con sinceridad lo buscamos, esa piedra preciosa de la esperanza. Y esta tiene que ser una corona de alegría. Parece como si el hablar de alegría nos llevara a la superficialidad. Y sin embargo, es algo muy comprometido. Porque la alegría no puede venir sino por el camino del reconocimiento de que solo en Dios se encuentran la verdadera y completa armonía de los deseos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos contentos. No puede haber otra causa de alegría que no sea la bondad. Y no puede haber bondad que no sea en base de justicia. Y no puede haber justicia sin el reconocimiento de los derechos de los hombres. Y no puede haber derecho que no tenga en cuenta el valor de la persona. Y no puede haber persona completa si se olvida a Dios. Y el que se olvida de Dios acabará al final desconfiando también de sus hermanos los hombres. Corona pues de reconciliación, corona de paz, corona de esperanza, corona de alegría, corona de la parroquia, corona de la hermandad, corona del barrio del Cerro del Águila.
que nadie se extrañe de ello. Ha sido la fe en la Madre de Dios de los Dolores la que ha hecho posible este milagro. Presentamos junto a la corona el pan del trabajo de cada día. ¿Cuánto sabe el cerro del águila de las fatigas para ganarse el pan? Un trabajo realizado tantas veces con mucho sufrimiento, pero también el cerro del águila sabe de otro pan mucho más amargo, que es el pan precisamente de no tener trabajo, del pan, de la marginación, de la inseguridad laboral, de la pobreza. Hoy ponemos sobre este altar nuevo el pan de nuestros sudores y por el sacrificio de Cristo pediremos que se convierta en comida de salvación para todos. Por nuestra parte, como iglesia, como cristianos, no podemos dar otro pan sino aquel con el que nosotros mismos nos alimentamos. No tenemos más pan que el de la palabra de Dios, el pan de la Eucaristía, el pan del mandamiento nuevo del amor fraterno, el pan de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de María. María Santísima de los Dolores, en este día de fiesta, en este día de la coronación, queremos elevar nuestro cántico más encendido a tu alabanza. Tu dolor ha sido bendición para nosotros. Tus lágrimas han sido consuelo. Tu sacrificio nos ha llenado de esperanza. Hoy ponemos sobre la cabeza de tu bendita imagen una corona elaborada con el amor de tus hijos. En esta corona, bendita Señora, no encontrarás tanto joyas preciosas y metales finos cuanto el amor de los que te quieren e invocan como Madre y Señora. Porque sobre todo, Santísima Virgen de los Dolores, nosotros queremos coronarte. ¿Cómo hacerlo de otra manera? Queremos coronarte con el amor de tus hijos. Y si para una madre lo más querido son los hijos más débiles, los más pobres, los que más sufren, los más humillados, nosotros queremos poner muy cerca de ti a todos los que están sumidos en el desamparo y abandono, como tu Hijo Jesucristo, para que a tu lado encuentren el consuelo que necesitan. Santísima Virgen María, templo vivo de Dios, Madre y Señora de los Dolores, coronada del Cerro del Águila, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Amén. Ha dicho el arzobispo de Sevilla que el templo es la memoria visible de quienes somos cristianos. Luego ha hablado de la familia y ha hablado también de la violencia, y quiere Paco que la corona sirva para luchar contra esa violencia. Un arzobispo, por cierto, al que hemos visto pregonar varias cosas. Sí, sí, lo hemos visto con maneras de pregonero. Que tome nota don Manuel Román Silva y sus adláteres del Consejo de Cofradía, porque el arzobispo no lo haría nada mal en el Maestranza. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ruega por nosotros.
Magdalena, ruega por nosotros. San Esteban, ruega por nosotros. San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. San Lorenzo, ruega por nosotros. Santas Perpetua y Felicidad, ruega por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. Santas Justa y Rufina, ruega por nosotros. San Gregorio, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. San Atanasio, ruega por nosotros. San Basilio, ruega por nosotros. Santos Isidoro y Leandro, ruega por nosotros. San Martín, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. Santos Francisco y Domingo, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. San Fernando, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Muéstrate propicio, líbranos, Señor, de todo mal. Líbranos, Señor, de todo pecado. Líbranos, Señor, de la muerte eterna. Líbranos, Señor, por tu encarnación. Líbranos, Señor, por tu muerte y resurrección. Líbranos, Señor, por el envío del Espíritu Santo. Líbranos, Señor. Nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos, para que gobiernes y conserves a tu santa Iglesia. Te rogamos, óyenos, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo. Te rogamos, óyenos, para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra. Te rogamos, óyenos, para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo. Te rogamos, óyenos, para que consagres esta iglesia. Te rogamos, óyenos, Jesús, Hijo de Dios vivo. Te rogamos, óyenos, Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos.
pedimos, Señor, que por intercesión de la Santa Virgen María y de todos los santos, aceptes nuestras súplicas para que este lugar que va a ser dedicado a tu nombre sea casa de salvación y de gracia, donde el pueblo cristiano reunido en la unidad te adore con espíritu y verdad y se construya en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Dios, santificador y guía de tu Iglesia, celebramos tu nombre con alabanzas jubilosas, porque en este día tu pueblo quiere dedicarte para siempre con rito solemne esta casa de oración, en la cual se honra con amor, se instruye con tu palabra y se alimenta con tus sacramentos. Este edificio hace vislumbrar el misterio de la Iglesia, en la que Cristo santificó con su sangre para presentarla así, como esposa llena de gloria, como Virgen excelsa por la integridad de la fe y Madre fecunda por el poder del Espíritu. Es la Iglesia Santa, la viña elegida de Dios, cuyos sarmientos llenan el mundo entero, cuyos renuevos adheridos al tronco son atraídos hacia lo alto al reino de los cielos. Es la Iglesia feliz, la morada de Dios con los hombres, el templo santo construido con piedras vivas sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo Jesús como suprema piedra angular. Es la Iglesia excelsa, la ciudad colocada sobre la cima de la montaña, accesible a todos y a todos patente, en la cual brilla perenne la antorcha del Cordero y resuena agradecido el cántico de los bienaventurados. Te suplicamos, pues, Padre Santo, que te dignes impregnar con santificación celestial esta Iglesia y este altar, para que sean siempre lugar santo y una mesa siempre lista para el sacrificio de Cristo. Que en este lugar el torrente de tu gracia lave las manchas de los hombres, para que tus hijos, Padre, muertos al pecado, renazcan a la vida nueva. Que tus fieles reunidos junto a este altar celebren el memorial de la Pascua y se fortalezcan con la palabra y el cuerpo de Cristo. Que resuene aquí la alabanza jubilosa, que armonice las voces de los ángeles y de los hombres, y que suba hasta ti la plegaria por la salvación del mundo. Que los pobres encuentren aquí misericordia, y los oprimidos alcancen la verdadera libertad, y todos los hombres sientan la dignidad de ser hijos tuyos, hasta que lleguen gozosos a la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. En estos momentos, dentro del rito solemne, están viendo la unción del altar y de las paredes de la Iglesia. Con una señal visible, el misterio de Cristo y de la Iglesia. Amen.
Bueno, pues han visto la unción del altar de manos de Fray Carlos Amigo Vallejo, han visto también la unción de las paredes. En este caso los sacerdotes se han ido acercando a los distintos pilares, Paco, y queda también así terminado este rito. Ahora veremos lo mismo, pero con el incienso. En cualquier caso, Paco, una ceremonia, a mi juicio, muy solemne, que estamos disfrutando mucho, ¿verdad? Sí. Por que... cierto, un Alberto Tena, un párroco muy contento, hemos visto también, ¿eh? Hombre, claro, me imagino que hoy es, después de la cantidad de años que lleva en el cerro, y tiene que sentir una satisfacción enorme. Y estos son los ritos que nos reconcilian con el esplendor barroco de la Iglesia, algo que los que entendieron mal el Concilio Vaticano II, pues quisieron eliminar, y que sin embargo le da mucha más prestancia y mucho más realce a momentos tan significativos como este. Pero seguimos haciendo la misma salvedad, todo se está haciendo con una exquisitez absoluta en esta inauguración, en esta consagración del Templo de la Virgen de los Dolores del Cerro de la Águila. Tienen las autoridades políticas, en este caso, de la ciudad de Andalucía. Y de España. Y de España, ahí está también. Soledad Becerril es ahora mismo vicepresidenta del Congreso de los Diputados. Primer término Manuel Chávez, presidente de la Junta, Alfredo Sánchez Montesirín, alcalde de Sevilla. Después también se ha visto Antonio Ortega, consejero de Turismo y Deporte. Y las autoridades municipales que estaban justo detrás. En segunda fila. Ahora veremos la incensación del altar y también de la iglesia. Y va a continuar la Eucaristía con la iluminación del altar, para luego ya vivir la liturgia de la Eucaristía propiamente dicha. Y a partir de ahí quedará inaugurado también la capilla del Santísimo Sacramento, y por tanto ya a partir de ese momento está dedicado el templo ya. Todo con la solemnidad que ha subrayado ya Paco Robles. Se acerca Fray Carlos Amigo Vallejo al altar. Un altar que no está revestido todavía. Suba, Señor, nuestra oración como incienso en tu presencia. Y así como esta casa se llena de suave olor, que en tu iglesia se aspire el aroma de Cristo. Canta un cántico de alabanza. Bendecir al Señor, moras todas del Dios. Bendita alabanzas,
cielos y tierra, en Sevilla Televisión, y en breve, Paco, vamos a ver ya cómo se cubre definitivamente el altar, que es el siguiente paso en el rito. Va a quedar iluminado y ya, por tanto, preparado también para que se celebre ahí la liturgia de la Eucaristía. Sí, después de del aceite, del crisma y del incienso, ahora viene el momento para otro de los grandes elementos litúrgicos del cristianismo, como es la cera, la luz. Se va desarrollando todo conforme a esa precisión y solemnidad que hemos subrayado. Imaginamos también ahí fuera, en las calles del cerro, en Afán de Rivera, a todo un barrio pendiente de esta dedicación del templo y también de la coronación de la Virgen. Ven ahí como los distintos oficiantes van a proceder a repartir la ropa de altar, porque se va a secar primero. Exactamente. Se va a secar. Digamos que el altar se cubre, se seca y se cubre según el rito. Pasa que ya una vez cubierto queda seco, digamos, ¿no? Ahí lo tienen. Bueno, seguro, Paco, que esta señora se va a hacer también popular en el barrio, ¿eh? Claro. Está echando una mano al hermano Pablo. Está siendo ayudada por el hermano Pablo, experto en estas lides. Es la 1:20, toda Sevilla pendiente hoy del Cerro del Águila. Ceremonia que estamos llevando en directo desde Sevilla Televisión. Ahí tienen ya el altar casi preparado. Se va a repartir también cirios porque hay que iluminarlo. Esto tiene su dificultad también, ¿eh, Paco? Porque paso a paso es complejo, ¿eh?, el rito. Sí, además está recogido. Muy solemne y está recogido en los manuales de liturgia, porque esto no se improvisa de un día para otro, sino que está todo perfectamente reglado. Esto es lo que decíamos antes. Que ya empieza a cobrar protagonismo. Ahí están los cirios ya. La luz. Y repasando además, Paco, los siglos y el tiempo que pasó por nuestra cofradía, lo del cerro, perdón, tiene mucho mérito, quiero decir, es importante porque no tiene tanta historia, ¿no?, para llegar al momento que llega hoy. No tiene tanta, que han pasado pocos años. Pero las cofradías, piensa que son una sucesión en la historia, o sea, que las cofradías nuevas van tomando toda la historia de las antiguas, que no se fundan de cero, y aquí se ve perfectísimamente. Celebración, el altar desnudo significa eso mismo. Tenemos la iglesia todavía no está consagrada y ahora se va revistiendo. Dedicado a Dios. Y ahora ya se ilumina la luz y el sonido del campanario de la iglesia. María de los Dolores y al Cerro del Águila y a Sevilla. Demos gracias a Dios y a todos los que de una forma y otra lo han hecho posible. Ahí tienen un aplauso, una ovación. En la calle también se produce, fíjense ahora. Sí, señor. Porque Fray Carlos ha agradecido al barrio y a los hombres la obra, ¿no? Ver culminado hoy pues esta dedicación del templo, que ha dicho que ha sido gracias al esfuerzo de tantos y tantos hermanos, ¿no?
Una vez consagrado el altar, el sacerdote siempre que se acerca a él deja un beso en señal de respeto, porque el altar significa a Cristo. Hoy de una forma particular y después de ser el altar, el obispo con los sacerdotes y diáconos también lo harán algunas personas en representación de la hermandad de esta parroquia y de este barrio del Cerro. Bueno, pues ahí la veis, la corona se está acercando ya al templo. Fray Carlos acaba de decir que va a besar el altar, que lo harán también obispos y diáconos y una representación de la hermandad, y está aplaudiendo el barrio, Paco, al paso de la corona. Sí, además es un detalle muy, muy significativo. La corona está haciendo el mismo trayecto que ha hecho antes, Fray Carlos, de la Casa Hermandad, de donde ha estado saliendo la cofradía hasta este último año, a la iglesia, algo también muy simbólico. Pues ahí tienen la corona. Muy solemne, Muy solemne. Corona de los hermanos Delgado, Paco. Es el paso de la Santa Espina del Valle. Sí, señor. En el Cerro del Águila, ¿eh? El mismo simbolismo, la misma puesta en escena. Esto está bien, que la gente de los barrios vea el esplendor del barroco, que repetimos una y otra vez. Es el estilo que impregna todas las celebraciones religiosas populares de la ciudad completa, de la ciudad entera. Y el Cerro del Águila forma parte entrañable e indisoluble de Sevilla. Tiene la corona, Paco. Por cierto, hay que subrayar que la ráfaga es quizás lo que le da más personalidad, ¿no? Porque es una corona muy recogida, ¿eh? Vamos a recordar que en coronaciones anteriores eran coronas, pues yo diría, con mucha más presencia, mayor envergadura. Esta ráfaga es más recogida, vamos a decir, como más coqueta, más chica, pero a mí me parece, bueno, no es una auténtica obra de arte, es una delicia. Pero que le va a dar y va a mantener la personalidad de esta Virgen, ¿verdad? Sí, es muy acorde además con el estilo del paso de palio, que ha sido incluso criticado por algunos porque no forma parte de la estética propia de las vírgenes de los barrios más populares, sino es un paso más recogido, más sobrio, en el que predominan los tonos oscuros, incluso el negro. El año pasado estrenó un magnífico manto bordado por su hermano mayor, por Francisco Carrera. Con muchísima personalidad. Con muchísima, muchísima personalidad. El manto llamó la atención, Muy atrevido, muy arriesgado y magnífico, espléndido. Un manto que le añade algo más a esa gran urdimbre que es la Semana Santa de Sevilla, que se ha ido tejiendo a lo largo de los siglos. Y en este caso la corona es perfectamente, está acorde con la armonía que trasluce este magnífico paso de palio. Ahora mismo está haciendo entrada en el templo ya el último elemento, el que falta, la corona. Esa es la corona de la que ha dicho Fray Carlos que debe ser de reconciliación fraterna, corona de paz y de caridad. Ahí la tienen. Un día importantísimo para el Cerro del Águila. Para los más amantes de las estadísticas, que decir que a la 1:15 está entrando la corona en la parroquia, nueva parroquia también de alguna forma. Ahí tienen la solemnidad con la que se está celebrando y desarrollando todo hoy en el Cerro del Águila, hermandad a la que, por cierto, felicitamos desde Sevilla Televisión por lo bien que está saliendo todo. Y un barrio, el del Cerro, que seguro vive hoy un día inolvidable, inolvidable, porque hoy su Virgen de los Dolores va a quedar coronada canónicamente y porque hoy
Fíjate qué templo, Paco, es magnífico. Sí, aquí nos transportamos directamente al 17, al esplendor del barroco hispalense. Ahora mismo esta imagen podría datar perfectamente de aquella época. El decreto de la corona. Carlos, amigo Vallejo, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, arzobispo de Sevilla. El Cerro del Águila, barriada característica de la ciudad de Sevilla, asentamiento original de grupos de trabajadores, urbanizado a partir de 1922, ha tenido desde su comienzo un hilo conductor de su historia: la devoción, el amor a la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de los Dolores. Dos instituciones, ambas bajo la protección de Nuestra Señora de los Dolores, la parroquia y la Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono y Nuestra Señora de los Dolores, perfectamente compenetrada, han sido como el alma del barrio, no sólo en la promoción de la vida cristiana, sino en otros muchos aspectos sociales, sobre todo en momentos de abandono, desamparo, marginación, que en ellas encontraron cuanto la fe y el amor a la Virgen Madre exige de los fieles. La devoción de toda la ciudad hacia la Santísima Virgen en su advocación de Nuestra Señora de los Dolores es una constante del amor cristiano de los fieles hacia la Madre del Redentor, que la claman como corredentora y la veneran en las 94 imágenes existentes en la ciudad. De una forma especial, en el Cerro del Águila se la venera en una bellísima imagen tallada por el imaginero don Sebastián Santos Roja en 1955, en la que converge la devoción y el cariño de todo el barrio. Como titular de la parroquia, preside desde el retablo mayor la renovada iglesia parroquial. Teniendo presente cuanto antecede, ultimado el expediente canónico, que nos ha demostrado que se cumplen los requisitos exigidos por la normativa vigente, acogiendo benévolamente la petición tanto del clero como del pueblo y juzgando oportuna y conveniente para la vida cristiana la coronación canónica de la imagen, venimos en decidir y por el presente decidimos aprobar la coronación canónica de la venerada imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que recibe culto en la ciudad de Sevilla, en el Cerro del Águila, en su iglesia parroquial. Celebrar personalmente, con la ayuda del Señor, dicha coronación canónica el próximo 15 de septiembre del presente año 2002, en la acción litúrgica de la dedicación del templo. Encomendar al venerable clero de la mencionada parroquia y a la Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazareno del Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono y Nuestra Señora de los Dolores, preparar la celebración litúrgica de la coronación de conformidad con cuanto se dispone en el ritual para la coronación de una imagen,
debiendo instruir a los fieles sobre su significado y sobre su carácter exclusivamente religioso, para que puedan participar con fruto en la celebración y sepan entenderla debidamente. Dado en Sevilla a 15 de agosto de 2002, sellado y refrendado por nuestros infrascriptos, vicario general y secretario general y canciller, año 20 de nuestro pontificado, en la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos. Fray Carlos Amigo Vallejo, arzobispo de Sevilla, don Antonio Domínguez Valverde, vicario general, don Carlos González Santillana, secretario general y canciller. Bueno, pues acabamos de escuchar, Paco, el decreto de coronación, con todos los detalles. Por tanto, yo creo que se va a proceder ya, de un momento a otro, a colocarle la corona a la imagen titular del Cerro del Águila, Nuestra Señora de los Dolores. Sí, en esta imagen se ve perfectamente cómo dominan el color carmesí y el oro, los grandes colores de Sevilla. Es magnífica la puesta en escena de la hermandad del Cerro del Águila. Con los cuatro servidores, hay que felicitar públicamente a ese hombre, a don Francisco Carrera, porque bueno. Lo que está haciendo, lo que ha hecho para la historia de las cofradías de Sevilla y para la historia del Cerro del Águila no tiene nombre. Ahí está el barrio. Inolvidable el momento, las autoridades, todo el templo, el párroco. Bueno, un emocionado hermano mayor, es un día sin duda importantísimo. Está llorando. Como hay que estar en estos casos. Claro. Solo los vecinos del cerro saben lo que ha hecho este hermano mayor por la fe de todas esas calles, de esa zona de la ciudad. Hoy más Sevilla que nunca. Ahí tienen al hermano mayor junto al presidente del Consejo de Cofradía. Tu misericordia y tu justicia dispersas a los soberbios y enalteces a los humildes. De este admirable designio de tu providencia nos has dejado un ejemplo sublime en el Verbo encarnado y en su Virgen Madre. Tu Hijo, que voluntariamente se rebajó hasta la muerte de cruz, resplandece de gloria eterna y está sentado a tu derecha como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la Virgen, que quiso llamarse tu esclava, fue elegida Madre del Redentor y verdadera madre de los que viven. Y ahora, exaltada sobre los coros de los ángeles, reina gloriosamente con tu Hijo, intercediendo por todos los hombres como abogada de gracia y reina de misericordia. Mira, Señor, benignamente a estos tus siervos, que al ceñir con una corona visible la imagen de la madre de tu Hijo, reconocen en tu Hijo al Rey del Universo e invocan como reina a la Virgen María. Haz que, siguiendo su ejemplo, te consagren su vida y, cumpliendo la ley del amor, se sirvan mutuamente con diligencia, que se nieguen a sí mismos y con entrega generosa ganen para ti a sus hermanos, que buscando la humildad en la tierra sean un día elevados a las alturas del cielo, donde tú mismo pones sobre la cabeza de tus fieles la corona de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se bendice también la corona, Paco. Ha dicho Fray Carlos unas palabras muy interesantes. Habla de corona de vida. Una corona que, recordémoslo, ha sido donada por el pueblo, ha sido donada por el barrio del Cerro del Águila. Ya comentamos una vez, la pasada Semana Santa, la anécdota de aquella señora a la que trabajaba en una casa. Entonces el dueño de la casa le había regalado una alhaja, una joya, y ella la donó para la corona. Aquel hombre dijo que bueno, que por qué lo había hecho, porque la alhaja tenía muy poco valor. Entonces echamos mano del verso de don Antonio Machado: todo necio confunde valor y precio. Y ahora esta solemne procesión, está todo medido al detalle.
vamos a compartir con ustedes, sin duda, un momento histórico para las cofradías de Sevilla, y en este caso para la Hermandad del Cerro del Águila. En este 15 de septiembre, esa corona que han realizado los hermanos Delgado va a ser colocada a la cabeza de la Virgen de los Dolores de manos de Fray Carlos Amigo Vallejo, arzobispo de Sevilla. En estos momentos debe estar accediendo Fray Carlos al camarín de la Virgen. Ahí lo tienen en la parte central de sus pantallas, aparecerá en el lugar donde se encuentra la Virgen. Ahí lo tienen ya. Ahí está ya. Yo entiendo que una vez le coloque la corona va a haber de nuevo una ovación en el templo, Paco. Evidentemente. Coronada, Paco. Ya ha llegado ese momento tan ansiado y tan esperado de la coronación canónica. Repican las campanas. A Santa María de los Dolores coronada, cantando Salve Madre.
habido incluso un viva dentro del templo, Paco. Sí, señor. De esos que salen espontáneamente del pueblo, ¿verdad? De todas formas, se está viviendo ahí una dualidad muy interesante. La calle, cómo lo vive la calle y cómo lo vive el interior del templo. Los solemnes de dentro y los festivos de fuera. Es que esta cofradía lo ha hecho siempre todo muy bien, desde el primer momento. O sea, frente a la sospecha de los que auguraban una cofradía que se iba a salir de los cánones, todo lo contrario. Y ahora lo que se está haciendo en el lenguaje coloquial es poner la mesa. Se está poniendo la mesa porque en esa mesa es donde se va a celebrar ahora el sacrificio de la Eucaristía. Ha cambiado un poco el escenario, Paco, con la Virgen ya coronada, sí, ¿verdad? Sí, ya la Virgen coronada y el templo ya consagrado. Ya el lugar es otra cosa. Observen la cera baja y además no muy numerosa, ¿verdad? Porque ¿no? Es que en ese caso ocultaría el retablo. Claro, o sea, se le deja ver muy bien a ella. El puñal con los siete dolores, los siete puñales, símbolo de los siete dolores que pasó a la Virgen. Además es un retablo también muy sobrio, muy neoclásico, donde prima más la pintura que la escultura. Color carmesí está en la corbata del hermano mayor. Corbata, digámoslo, de un diseño exquisito. Vamos a tener que pedirle, los que tenemos mal gusto, vamos a tener que pedirle al señor Carrera recomendación, que nos asesore, sí, porque además se sale incluso de ese hermano mayor en el que prima a los rancios por encima del abolengo, de estos que van siempre todos vestidos iguales y uniformados. Este hombre siempre se ha salido, es un dandy, un auténtico dandy. Y hoy un hombre feliz, ¿no? Feliz por encima de todas las cosas. A la izquierda vemos el sin pecado de la Hermandad del Rocío. También, y a la derecha, exactamente. Y a la derecha el Cristo y en el centro la Virgen. Y del barrio. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las ofrendas que la Iglesia te presenta con gozo, para que tu pueblo reunido en este lugar santo alcance por estos sacramentos la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, porque has hecho del universo entero el templo de tu gloria, para que tu nombre resplandezca en todas partes, y quieres también que te consagremos lugares aptos para celebrar los santos misterios. Hoy, exultantes de gozo, dedicamos a tu servicio esta casa de oración construida con el trabajo de los hombres. En ella se manifiesta el misterio del verdadero templo y se vislumbra la imagen de la Jerusalén del cielo, porque te consagraste como templo sagrado en el que habita la divinidad, el cuerpo de tu Hijo nacido de la Virgen Inmaculada. También constituiste tu iglesia como ciudad santa edificada sobre el cimiento de los apóstoles, cuya piedra angular es Jesucristo, y continúas edificándola con piedras elegidas, vivificadas por tu espíritu, unidas por el amor, donde tú serás siempre todo para todos y brillará eternamente la luz de Cristo. Por el Señor, junto con todos los ángeles y santos, te alabamos llenos de alegría, diciendo: Llenos de sangre, el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Juan Pablo II, con nuestro arzobispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tu siervo y de toda tu familia santa, que te han dedicado a ti, que han edificado con trabajo constante este templo en honor de Nuestra Señora de los Dolores. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Podéis darnos la paz. Y con tu espíritu. Pasa contigo. Bueno, pues se están dando la paz los asistentes, Paco. Es otro momento de la Eucaristía. Y bueno, es el central ahí el hermano mayor, ¿no? Más que por desearle paz, que se lo desean, evidentemente es un momento para aprovechar también el saludo y la felicitación, ¿verdad? Sí, está aprovechado para darle la paz y saludar de camino a las autoridades. Ahora hemos podido ver, gracias al movimiento que ha habido en las primeras filas, los concejales del ayuntamiento que han asistido. Estaba el señor Reynó, portavoz del Partido Popular, Rafael Carmona, concejal de urbanismo, bueno, Paola Vivancos, en el primer término, primera teniente de alcalde, concejal delegada de Cultura y Fiestas Mayores. Estaba Piedad Bolaños, Antonio Rodríguez Galindo. Hemos visto las presencias y también ciertas significativas ausencias. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. Venid, Señor, que al alma herida nada le sacia sin Jesús. Amén. Nos unimos espiritualmente al coro en este canto mientras recibimos la Sagrada Comunión. Sevilla Televisión, 1:20 del mediodía, la comunión, Paco. Sí, ya esto es una iglesia en todos los sentidos de la palabra, y se está procediendo a la comunión, encabezada por los miembros del Consejo de Cofradía, y también se va a repartir en la calle.
los sacerdotes acompañados de la luz, cirio que portan dos jóvenes hermanos del cerro. Pues háganse cargo, yo no sé las comuniones que se van a dar hoy, Paco, pero un barrio entero, ¿eh? Sí, señor. Es curioso el momento en el que estamos viviendo, cómo la iglesia ha permanecido continuamente con las puertas abiertas y cómo se ha prolongado a lo largo de la calle, gracias, entre otras cosas, a un medio como este, a la televisión, a la pantalla gigante que se ha instalado junto al templo. Muy solemne todo el acto de coronación de la Virgen de los Dolores del Cerro, Paco. Yo creo que hay que felicitar a la hermandad, ¿eh? Y al barrio. Y hay que acordarse también de los que no están, ¿eh? Ojo, porque este barrio también lo ha levantado mucha gente que hoy no puede disfrutar de esto, ¿eh? Sí, con mucho esfuerzo, con mucho sudor, el arzobispo ha empleado una palabra muy sevillana, muy propia de nosotros para definir estos casos, que es la palabra fatiguitas. Con mucha fatiga se ha construido también, porque no olvidemos que el Cerro del Águila, durante la ominosa dictadura franquista, fue un barrio muy castigado, no solamente por los desastres de la dictadura, sino también por los desastres que ahora podríamos llamar ecológicos o ambientales, ¿no? La Ría del Tamarguillo, por poner un ejemplo. El Polvorín, que también explotó. O sea, fue un barrio muy castigado. Después, en los años 70 y 80, volvió a sufrir el castigo de la especulación financiera con la... con el cierre de Itasa, que después también ha sido levantado por gente del barrio. Por tanto, es una zona de la ciudad que sabe mucho de todo lo que hay que pasar para sobrevivir y para llegar al día a día. En este 15 de septiembre se comulga fuera y dentro de la parroquia. Un día en el que recordemos que la Virgen salía durante la velada que se celebraba en el Cerro del Águila. La Virgen salía bajo palio en una estampa bastante peculiar, bastante singular en aquella época, una Virgen dolorosa bajo palio en septiembre, poniendo los cimientos de lo que luego sería la cofradía espléndida que conocemos en esta época. ¿Qué hacía y qué en el caso iba a hacer, Paco? Esta tarde sale la Virgen. Exactamente. Se va los vecinos más viejos del barrio van a rememorar aquella época, y los más jóvenes, tengamos en cuenta que la cofradía del cerro está poblada de niños y de adolescentes que no vivieron aquello, pues van a tener oportunidad hoy en día, esta tarde, de revivirlo. Por cierto, que a partir de las 8 de la tarde se lo esa vamos señora, a contar en directo aquí en Sevilla Televisión. Esos son los detalles que a uno le gusta. Esa señora seguro que le ha dicho al sacerdote que el niño ya había hecho la primera comunión. ¿No te has fijado que la ha dicho? Ahí tenemos dos tipos de mantilla distintas, Paco. Sí. Una negra y otra crema. ¿Crepe? ¿Qué ha dicho? ¿Crema o crepe? Crema. Ah, crema. Digo por el color. Sí. Yo es que en cuestiones de mantillas, la verdad, no soy muy ducho en la materia. La uso poco. Espacioso también, Paco. Yo entiendo que los hermanos pensarán en tantas y tantas actividades y cosas que se pueden hacer, ¿no? Sí, es un templo muy amplio, muy diáfano, que predomina también el color blanco propio de las casas del barrio. En ese sentido se ha integrado la estética exterior con la interior y se sigue comulgando en el exterior y en el interior del templo. Cierto que hay que subrayarlo también, que era una duda, no ha llovido, Paco. Hasta ahora, ¿no? Esperemos que durante la tarde siga haciendo el mismo tiempo. Tenemos al hermano mayor con el presidente del consejo.
son dos cofrades muy singulares, porque no forman parte de ese pasado, como decíamos antes, en el que predominaba la rancidez, sino de un futuro, de un presente mucho más cercano a la realidad y a la actualidad. Son dos personas muy sencillas, muy llanas, muy normales en el mejor sentido de la palabra. Hermanos y hermanas llevando la luz junto a la comunión para demostrar que aquí la integración de la mujer es absoluta. Vuelven los sacerdotes que han estado en el exterior del templo dando la comunión. Es la 1:25. Entendemos que Fray Carlos terminará esta liturgia especial, este rito hoy, destacado con algunas palabras hacia la Hermandad del Cerro, hacia el hermano mayor, la Junta de Gobierno y, por supuesto, los habitantes de esta zona de la ciudad que viven hoy una fecha inolvidable. El público ya está en pie. Vamos a ver el fin de esta Sagrada Eucaristía. Sí, ahora todavía queda la inauguración. Danos, Señor, un profundo conocimiento de ti por medio de los sacramentos que hemos recibido, para que te adoremos sin cesar en el templo y nos alegremos en tu presencia con los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. A continuación, ya ven que con el canto del pueblo, Fray Carlos Amigo Vallejo, con el Santísimo, va a reservar en el Sagrario, ahí lo tienen ahora bajo palio, se va a hacer la primera reserva ya en el nuevo templo. Exactamente. Ya va a quedar el Santísimo a los pies del Cristo, el desamparo y abandono, ahí lo tienen al fondo a la derecha. Otra pequeña procesión. Otra pequeña procesión, también solemne, por supuesto, como todo lo que estamos viendo hoy aquí. Está todo cuidado al detalle. Los portadores del palio con chaquén. Y ya está la reserva del Santísimo en el Sagrario. Dios está aquí, es lo que está cantando ahora el pueblo. Sagrario que está a los pies del Cristo, el de Santa María. Aquí toma, iba a decir yo, protagonismo ahora el titular. Exactamente. También muy, muy logrado este altar en el que aparece arriba la imagen en madera del Cristo crucificado y abajo el Santísimo Sacramento. Es muy sencillo, muy solemne, que sí. Tampoco es fácil. Y muy Semana Santero, si se me permite la expresión, con los faroles y la orfebrería muy propia de nuestra fiesta mayor. Ya está el Santísimo en la reserva. Símbolos de autoridad. Ya regresa.
cátedra al arzobispo de Sevilla. Digamos que ya oficialmente Paco está todo dispuesto, ¿eh? Todo ha sido consumado. Todo. Esto es lo que comentábamos antes, pero en sentido inverso. La talla de Ocampo, del Cristo muerto con la cabeza hundida en el pecho, que procesiona el Martes Santo, el primer paso de esta cofradía. Bueno, pues de un momento a otro entendemos que Fray Carlos dará por concluida la liturgia, el rito de dedicación y de coronación, ya está todo, entendemos que terminado, se dirigirá ahora a los fieles. Una bendición final y una despedida debe quedar. Y ahí tienen ahora al párroco, don Alberto. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Os rogamos, hermanos, que apreciéis a esos de vosotros que trabajan duro. Mostradles toda estima y amor por el trabajo que hacen. Dar gracias en todas circunstancias, porque esto quiere Dios de vosotros como cristianos. Excelentísimo señor arzobispo, excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía, excelentísimo señor alcalde de esta tan querida nuestra ciudad de Sevilla, ilustrísimos, ilustrísimas diputados y senadores, ilustrísimos, ilustrísimas consejeros de la Junta de Andalucía, ilustrísimos, ilustrísimas concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, dignísimas autoridades, ilustrísimos vicarios episcopales, reverendísimo señor arcipreste, mis queridos compañeros, ilustrísimo señor presidente y miembros del Consejo General de Hermandad y Cofradía de Sevilla, ilustrísimo señor presidente de Hermandad, del Consejo General de Hermandad y Cofradía de distintas ciudades de aquí, de nuestra Andalucía. Ilustrísimos hermanos mayores y representaciones de distintas hermandades y cofradías. Mi querido señor presidente de la Asociación de Vecinos Delta, señores presidentes, presidentas y representaciones de las distintas asociaciones vecinales y de cualquier índole de este nuestro querido y bendito barrio del Cerro del Águila, mis queridos hermanos y hermanas en la fe. Siguiendo al Salmo 9 y a Primera Tesalonicenses, mis palabras no pueden ser otras sino la de alabanza y gratitud. Alabanza a Dios y gratitud a todos y todas cuantos habéis hecho posible la construcción de este nuevo templo parroquial y a todos y todas cuantos nos habéis honrado con vuestra presencia. Mi gratitud al señor arzobispo. Qué momentos tan delicados
ya lo debemos de olvidar. Cuando vivimos el acontecimiento de que teníamos que demoler el anterior templo, y con cuánto cariño, cuánta estima, cuánta entrega, a partir de aquel momento, e interés puso usted para este querido barrio del Cerro del Águila, para que de nuevo tuviésemos un templo parroquial. Su esmero, su entrega, es motivo más que suficiente de gratitud. Al Arzobispado de Sevilla, ¿cuántas veces nos ha llamado? A la feligresía, a la diócesis, de que seamos generosos, para que hermanos y hermanas nuestras, igual que nosotros, puedan tener su templo parroquial y celebrar allí la Eucaristía. Y nosotros hemos sido agraciados por ello, por la generosidad, porque si no hubiese sido por el Arzobispado de Sevilla, indiscutiblemente no hubiésemos tenido este templo. Muchísimas gracias al anterior secretario canciller, que no ha podido estar presente aquí esta mañana por otras ocupaciones, al actual secretario general y al Consejo Económico Diocesano y a todos los feligreses de la diócesis. Mi agradecimiento a todos cuanto habéis abierto vuestras puertas a la llamada de la parroquia. No tenemos con qué pagaros. Siempre la hemos tenido abierta. Y eso para nosotros ha sido motivo de alegría. Y cada uno ha aportado lo que ha podido. Pero ha querido y ha dicho: aquí estoy, yo quiero también participar en esta efeméride. Quiero participar para que el Cerro del Águila siga teniendo su templo. Concretamente, si se me olvida alguna, espero que me perdonéis. A la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, a la excelentísima Diputación Provincial de Sevilla, si Dios quiere, todavía no se ha terminado, pero dentro de unas fechas inauguraremos y será bendecida por nuestro querido señor arzobispo las dependencias parroquiales, porque son complemento la una de la otra. Y la Diputación Provincial, recuerdo, hace ya unos cuantos de años, estaba entonces de presidente de la Diputación Provincial don Alfredo Sánchez Monteseirín, y fueron de las primeras puertas que se nos abrieron. Y a partir de aquel entonces, pues ha sido esa puerta muy grande. Gracias a la excelentísima Diputación de Sevilla, Provincia de Sevilla, y a su actual presidente, don Luis Navarrete. Al excelentísimo Ayuntamiento, puerta que siempre ha estado abierta. Mi gratitud a la actual corporación, como es lógico, encabezado por su alcalde, don Alfredo. Y mi gratitud también a la anterior corporación municipal, encabezada por doña Soledad Becerril. Y aprovecho esta ocasión, una vez más, para darle las gracias a aquel que podíamos decir que en aquel entonces tenía la llave de lo que
nosotros vulgarmente llamamos aquí las perras, y que hoy desde el cielo nos está contemplando y nos está viendo. Me refiero a don Alberto, mi tocayo, Alberto Jiménez Becerril. A la delegación municipal del distrito, y muy especialmente a nuestro querido don José Gallardo, por todo, son tantos los detalles. A la Federación Andaluza de Fútbol, al Consejo General de Hermandad y Cofradía de Sevilla, a diversas hermandades, a la Fundación Sevillana Endesa. Aquí lo tenemos, la prueba. Al principio estábamos en la oscuridad y ahora estamos en la plena luz. Mi gratitud a los ejecutores materiales del templo, al arquitecto don José Delgado Herrera. Me perdona si en alguna ocasión, ¿verdad?, pues tuvimos algo, nunca, por supuesto, enfrentamientos, nunca. Mi gratitud enorme por el cariño y la entrega que ha puesto por ello. Al arquitecto técnico, don Manuel Tenorio Martínez, y a Construcciones Bellido. Mi gratitud a cuantos habéis intervenido en todo el esorno del templo. A la empresa Crisarte, de aquí, de nuestro barrio, no podía ser de otra forma. Ellos se han encargado de la realización del conjunto de vidrieras de nuestro templo. Y además la han donado. Mi gratitud a la empresa El Río Arte y Hogar por la realización de los bancos. Diréis, ¿dónde están los bancos? ¿Verdad? Pues los bancos los hemos tenido que guardar para que precisamente hoy hubiésemos más personas aquí, aunque estemos más estrechos. Al ceramista, que de una forma originaria, ¿verdad?, y única, y espero que irrepetible, porque son hechos expresamente para nosotros, para esta parroquia, al ceramista de toda la cuestión de cerámica, don Andrés Valverde, a la empresa Ebanistería y Restauración Sándalos, que han sido los restauradores de este retablo del altar mayor, dirigido por el escultor imaginero don Juan Ramón Miñarro, a los carpinteros del mismo, don Antonio Jesús Manfredi Solís y don Francisco Pelayo Romero, a la empresa Tein Eléctrica, que ha sido la instaladora de la iluminación, a la empresa APS por la instalación de la megafonía, y hoy están pendientes para que no falle. Mi gratitud de una forma especialísima a quienes formamos esta parcela de la iglesia, que es la comunidad parroquial, al Consejo de Pastoral, a la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, a la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores. Cuánto trabajo, cuánta fatiga, pero cuánta alegría y cuánto honor os cabe. Mi gratitud de una forma igualmente especialísima a la Junta Pro Templo. Nunca me he encontrado solo en esta magna empresa. Nunca. El Consejo de Pastoral Parroquial me dio atribuciones para crear una Junta Pro Templo. Y esta Junta Pro Templo, desde aquel entonces, ha puesto el esmero, el cariño, la entrega generosa
cuántas reuniones, a cuántas reuniones hemos sido convocados por mi persona, a cuántos encuentros hemos tenido con distintos estamentos, etcétera, etcétera. De partir de cero y fijaros lo que hemos conseguido. Todavía no hemos terminado, porque el templo no está todavía terminado. Y la dependencia tenemos que vestirla. Mi gratitud enorme a la Junta Pro Templo. Y mi gratitud dentro de esta parcela que formamos esta comunidad parroquial a tantos y tantos feligreses por vuestra aportación económica. Cada uno según sus posibilidades. Pero esas posibilidades han sido muy generosas. Mi gratitud, como no, a cuantos habéis intervenido en los preparativos y realización de esta celebración, a las distintas comisiones, al Secretariado Diocesano de Pastoral Litúrgica, a los servidores del altar, a los antiguos alumnos de la Escolanía de la Virgen de los Reyes. Mi gratitud a los distintos medios de comunicación, tanto de prensa escrita, emisoras de radio y televisiones, a los intérpretes de lengua de signo, doña María Vejines y don José Tirado. Y permitirme una gratitud igualmente especial en varias de artículos o entrevistas siempre lo he querido resaltar. Estamos celebrando el 80 aniversario de la fundación de este barrio del Cerro del Águila, allá por 1922 llegaron los primeros pobladores, clase humilde, clase pobre, al margen de la ciudad de Sevilla. Y ellos, y a ellos, somos a quienes le debemos lo que somos. Y nosotros hemos sabido recoger sus tradiciones, su religiosidad y su costumbre. Pues un homenaje para muchos de ellos, inclusive será póstumo, aquellos que tuvieron la valentía de crear este bendito, fundar este bendito barrio del Cerro del Águila. Y mi gratitud, como no, a todos los presentes, los que estáis dentro del templo y fuera de él. Y no puedo terminar de otra forma sino de esta, a través de una plegaria, hecha oración, y que deseo que sea igualmente la vuestra. Señor, no permitas que seamos piedras muertas en tu iglesia. No dejes que la indiferencia se apodere de nuestros corazones. No nos dejes solos cuando nos invada la flojera, el desinterés o el egoísmo. Acércate bajo la protección de Santa María, Virgen de los Dolores, a nuestras vidas y cambia nuestras actitudes. Moldea cada día nuestras mentes y nuestros deseos para que veamos en cada hermano una oportunidad para crecer contigo, para que veamos en cada ser necesitado una oportunidad para crecer con él, para construir una parroquia viva. Que así sea. Muchas gracias. Las palabras de don Alberto, Paco, de agradecimiento a tantas personas y a tantas cosas que han pasado, ¿no? Sí, lo ha hecho muy bien. Además, ha hecho un catálogo de oficios y artesanías. Escuchamos ahora al hermano mayor. De la Archidiócesis de Sevilla,
Fray Carlos Amigo Vallejo, querido don Carlos, gracias. No me voy a repetir en las palabras que ha dicho mi párroco, pero bien sabe usted de la gratitud que le profesa el Cerro del Águila. Y yo, como hermano mayor, recojo todos sus sentimientos y se los transmito a usted hoy. Excelentísimo señor presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, gracias por su generosidad. Me acuerdo la entrevista que tuvimos para comunicarle si usted tenía bien aceptar el representar al pueblo andaluz como padrino del acto, y fueron palabras de elogio, de apoyo y de compromiso para estar aquí hoy. Muchas gracias. El Cerro más que nunca, hoy Andalucía y España. Señores consejeros de la Junta, a todos gracias por estar aquí hoy también con nosotros. Excelentísimo señor alcalde de la ciudad, Corporación Municipal, gracias. Diputación Provincial de Sevilla, excelentísima señora doña Soledad Becerril, ilustrísimo señor del Consejo de Cofradía de Sevilla, ilustrísimos señores presidentes de los Consejos Generales de Hermandades y Cofradía de Granada, Córdoba, Jaén, Cádiz, Barcelona, señor presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, señor presidente de la Fundación Sevillana Endesa de Electricidad, señora presidenta general de Auna Supercable, permítanme que mis primeras palabras sean de agradecimiento a Su Majestad la Reina de España. Nunca pensó el Cerro tener unos padrinos de tanta altura. No hace falta que esté aquí para demostrarle nuestro sentimiento y nuestro amor. Más que nunca, como he dicho anteriormente, nos sentimos sevillanos, andaluces, pero muy españoles. Gracias, Majestad. El Cerro siempre se lo tendrá en cuenta. Muchas gracias. Cuando me comentaron que tenía que subir a hablar para dar las gracias, me puse a buscar palabras y yo decía, Dios mío, ¿cómo puedo yo explicar tanta gratitud? No he encontrado palabra capaz que pueda decir lo que sentimos hoy. Simplemente pensando, dije, ¿cómo podemos agradecer a todo el mundo lo que han hecho por nosotros? Sirviéndolos. La mejor forma de agradecer es servir a los demás. Nos hemos esmerado, hemos trabajado hasta la saciedad, hasta las 5 de esta mañana. Toda la gente de la comunidad, del barrio, de mi hermandad, de mis miembros de mi Junta de Gobierno, mis camareras, mi juventud, y digo mí porque formamos una gran familia, no en tono posesivo. Para vosotros. Porque yo sí sé lo que es entrar como hermano mayor y a los 6 meses tener que cerrar el templo. No teníamos nada. Se tiraba el templo y todo el recinto parroquial. La hermandad no tenía casa, hermandad. Estábamos en unas habitaciones pequeñas que no tenía salida la parroquia. Pero afortunadamente hubo una persona generosa del barrio que nos cedió el terreno para construir una capilla provisional, que en un futuro será Casa Hermandad, y a Dios gracias, lo que durante tantos años la parroquia del Cerro hizo con la Hermandad de los Dolores, por fin su hermandad la pudo acoger en su casa por un tiempo temporal. ¡Qué grande y qué chico! Siempre he dicho que allí donde esté la Virgen de los Dolores está el templo del Cerro del Águila. No importan paredes, columnas, estilo, no importa. Lo que verdaderamente importa es la Madre de Dios que está ahí para toda la gente del Cerro. En ella
simbolizamos a nuestras madres, que desde chicos las hemos visto trabajar hasta la saciedad. A las madres de los drogadictos que vemos en el cerro, que estamos trabajando por ellos. A las madres de aquellos que sufren el SIDA. Por eso la pasión del cerro con la Virgen de los Dolores. Porque en ella simbolizamos todo lo que yo he dicho. Qué grande, señor arzobispo, lo que usted ha hecho hoy con nosotros. Por supuesto, es un reconocimiento a ella, pero a todas las madres del cerro, a las que están y a las que no están. Esa es la grandeza de la coronación del cerro. No tiene que ver nada a los quinquenios. Nosotros somos tradición de Sevilla porque nos la habéis enseñado a las generaciones enteras. Y queremos devolveros ese amor y ese sentimiento y ese saber. Y lo mejor que podemos hacer es deciros, como dice mi párroco, que aquí están los del cerro para lo que ustedes gusten. Mis vecinos me han transmitido esta mañana que no me pusiera nervioso. Espero no haberlo defraudado. Y nuestra gratitud, nuestro amor, y no me quiero olvidar de una gestión importantísima, don Alberto decía con anterioridad, sevillana. Pero yo me acuerdo que acudí a Manolo Román diciéndole, Manolo, no tenemos financiación para la iluminación del templo. Y Manolo automáticamente se puso al frente a hablar con su presidente, que hablará después, y me dio la alegría más grande del mundo entero. Por fin, el templo tiene luz. Por fin, el templo tiene vida. Por fin, el templo tiene a su madre coronada. Por fin, el cerro es más cerro que nunca. Muchas gracias. Bueno, Paco, pues nunca mejor dicho, lo ha abordado. Pedazo de discurso, ¿eh? Lo ha abordado. Pedazo de discurso. Además, muy, muy, muy emocionante la alusión que ha hecho el paralelismo entre la Virgen y las Madres del Cerro, sin rehuir en ningún momento esos temas sociales que tan espinosos le resultan a otros. Creo que a continuación será el presidente de Endesa, quizás, para hablar de la iluminación del templo. Excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía, excelentísimo señor alcalde, excelentísimo señor presidente de la Diputación, excelentísima e ilustrísima autoridades, señor cura párroco, señor hermano mayor de la fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazareno de Santísimo Cristo de Desamparado y Abandono y Nuestra Señora de los Dolores, señoras y señores. Querría que mis primeras palabras expresasen toda la alegría y la emoción que siento en este momento, que son históricos para todos. Esa alegría y esa emoción que comparten ustedes, los que tienen el privilegio de asistir a este acto y que comparte también todo el Cerro del Águila y se esparce por muchos rincones de Sevilla, que gracias a la televisión ha podido contemplar la coronación de vuestra madre y señora de los Dolores. Hoy es un día grande para el cerro. Esta barriada tan sevillana, tan laboriosa, tan ejemplar en tantas facetas, y entre las que destacaría sobre todo los Martes Santos, la larguísima estación de penitencia del Santísimo Cristo, de los Desamparados y Abandono, y Nuestra Señora de las Dolores, y que Sevilla tanto admira. Para la Fundación Sevillana Endesa, que me honra en presidir, supone una enorme satisfacción poder compartir con todos ustedes este singular domingo, y por otra parte, haber podido colaborar en engrandecerlo con la nueva iluminación del templo parroquial que estrenamos. Hemos colaborado con lo que es propio a nuestra fundación, la luz. Así lo hicimos en otros muchos templos, desde la catedral a numerosas basílicas e iglesias. Intentamos con ello dar brillantez a nuestro rico patrimonio artístico y nos sentimos orgullosos de hacerlo. Pero la iluminación de esta parroquia tiene un carácter singular. Aquí se ampara a la hermandad de penitencia ya mencionada, que además es sacramental, y a la hermandad
de Nuestra Señora del Rocío. Aquí se vive con intensidad tanto el tiempo cuaresmal como el de esa Pascua que lleva al culmen de Pentecostés. Aquí se encierra mucha sevillanía y mucha devoción mariana. Por eso merecía la pena iluminar este nuevo templo en el que tanto se quiere la Madre de Dios, que es también Madre de todos y de manera especial Madre de sus hijos del Cerro del Águila, que ya la tienen coronada. Sin duda, la realización de un proyecto de iluminación de estas características necesita del esfuerzo de muchas personas, a las que deseo agradecer su dedicación y trabajo, sin los cuales no hubiera sido posible dar tanto realce a este templo parroquial. Quiero felicitar muy efusivamente a todos los que han contribuido a lograrlo, por lo que les doy mi más cordial enhorabuena en nombre de la Fundación Sevillana Endesa. Para terminar, solo me resta felicitar a todos y compartir esa felicidad que os inunda, y que la Virgen de los Dolores Coronada nos acompañe en todo momento. Muchas gracias. Las 2 de la tarde en punto, en directo, en Sevilla Televisión, con la coronación de la Virgen del Cerro. Ahí está el abrazo con el hermano mayor. Con la bendición vamos final, a ver. Va a firmarse el acta de la dedicación y de la coronación, que dice así: en el nombre de la Santísima Trinidad, en la ciudad de Sevilla y en la barriada del Cerro del Águila, el domingo 15 de septiembre del año del Señor 2002, Su Excelencia Reverendísima Don Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla, presidió con el rito establecido en el Pontifical Romano la liturgia de dedicación de la nueva iglesia parroquial del título de Nuestra Señora de los Dolores. En el curso de la misma celebración litúrgica, coronó solemnemente la venerada imagen de la Santísima Virgen, titular de la parroquia y de la fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos, del Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono y Nuestra Señora de los Dolores. Apadrinaron la canónica coronación Su Majestad la Reina Doña Sofía y el pueblo de Andalucía, representado por el excelentísimo señor Don Manuel Chávez González, presidente de la Junta de Andalucía. Siendo alcalde de Sevilla el excelentísimo señor Don Alfredo Sánchez Monteseirín, presidente de la excelentísima Diputación Provincial, el excelentísimo señor Don Luis Navarrete Mora, vicario general de la Archidiócesis, el ilustrísimo y reverendo Monseñor Don Antonio Domínguez Valverde, vicario episcopal de la zona pastoral, el ilustrísimo y reverendo señor Don José García Caro, párroco el reverendo presbítero Don Alberto Tena López, hermano mayor Don Francisco Carrera Iglesias y arquitecto del nuevo templo Don José Delgado Herrera. En testimonio de todo lo cual se firma la presente acta en triplicado ejemplar, con destino a los archivos diocesanos, parroquial y de la hermandad, en el lugar y fecha arriba indicados. Bueno, pues ahí tienen el momento de la firma. Fray Carlos Amigo Vallejo, son dos, la de la coronación y la dedicación del templo, Paco. Sí, señor. Para que quede constancia por escrito. Obsérvese el anillo episcopal de Fray Carlos. La rúbrica en el documento. Ahora aparece el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez. También lleva anillo, por cierto. Esto es, Paco, como si hubiera testigo de una ceremonia, ¿no? Más o menos. Más o menos. El agradecimiento firma ya la autoridad eclesiástica, la autoridad política. Y ahora el alcalde de Sevilla, don Alfredo Sánchez Monteseirín. Radiante de gozo en momentos como este. Ahí está la firma del alcalde de la ciudad,
y no sabemos quién queda por firmar, francamente. Por parte de la hermandad, quizás alguien, ¿no? Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, don Luis Navarrete. Está firmando en sentido contrario. Vamos, en sentido contrario de los documentos, no es que le esté escribiendo a la arábiga, que sería de derecha a izquierda. ¿El párroco? Don Alberto Tena. No, don Alberto está de pie allí detrás, ¿eh? Va a firmar ahora. Sí. Llevaban indumentarias similares, nos hemos confundido. Habrá sido el vicario en primer lugar y luego el párroco. Exacto. Y ahora el hermano mayor también hermano mayor. Se acerca al altar. Bueno, señoras y señores, la Virgen del Cerro está coronada. Esta tarde vamos a vivir con ustedes la procesión extraordinaria. Pero atención, la salida y la entrada. O sea, Paco, que hoy no dejamos que te acuestes temprano. No. Ahora, una vez firmados los documentos, Fray Carlos hará la bendición general y despedida momento en el cual daremos ya por concluida la retransmisión. Veremos salir a las autoridades de la iglesia, veremos un poco el ambiente, lo que sucede en la calle. Y a partir de ese momento les diremos adiós, pero será hasta esta tarde para vivir ese momento de esa procesión de la Virgen de los Dolores por las calles del Cerro del Águila. Firma ahora la Junta de Gobierno de la Hermandad del Cerro. Ahí tienen a los distintos oficiales de la Junta de esa querida hermandad. Les recordamos que desde las 11 de la mañana son ahora las 2 y 5. Estamos en directo. Curiosa insignia en forma de vara, parece, desde aquí. Toda la mañana en directo en Sevilla Televisión con el Cerro del Águila. Esta tarde estaremos también, esta tarde noche, media hora antes de que Juan Antonio Guillén toque el martillo del paso de palio de la Virgen ya coronada, que va a salir de nuevo templo y además recién coronada esta misma mañana por el arzobispo de Sevilla. 15 de septiembre, ya ha subrayado Paco Robles que los más viejos del lugar van sin duda alguna a rememorar etapas anteriores, cuando la Virgen salía, tal día como hoy, por las calles del barrio. Un barrio que a partir de hoy, seguro, Paco, a este barrio le han cambiado algunas cosas. Y algunos, no solamente los más viejos del lugar, sino algunos que no somos tan viejos y que no somos del lugar por nacimiento, aunque sí por devoción y porque hemos ido mucho a ese lugar. Exactamente, que ya, hombre, todo el mundo tiene una edad. Una edad tiene hasta los niños que están naciendo ahora mismo en el hospital maternal. Una edad avanzada. También tiene una edad, claro. Lo que pasa es que uno la tiene un poquito, le lleva unos cuantos años de ventaja. Ha dicho, hablando de edades, el hermano mayor ha dicho una cosa muy interesante, lo de los quinquenios. Lo de menos son los quinquenios. Porque hay gente que va por ahí con la calculadora midiendo años, siglos, etcétera, etcétera. No, lo hemos dicho antes. Lo hemos dicho nosotros antes también, cuando no se da cuenta de que la palabra tradición es una palabra dinámica y no estática. Se va pasando de generación en generación como una antorcha. Y ellos han sabido recoger lo mejor de la tradición. Y la demostración está ahí en la participación popular y en la exquisitez y la sobriedad con la que se ha llevado a cabo esta ceremonia. Atención, porque vamos ahora a vivir la bendición general y despedida de Fray Carlos Amigo Vallejo de este templo. Hoy la Iglesia de Sevilla ha venido en peregrinación hasta el Cerro del Águila. Ha sido recibida por el párroco y el hermano mayor y nos han ofrecido este templo y esta imagen. El templo lo hemos consagrado a Dios.
la imagen. Hemos puesto sobre ella una corona del amor de este barrio. Hoy la Iglesia de Sevilla ha coronado esta imagen, pero hoy el cerro del Águila, la Hermandad y la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores han coronado a la Iglesia de Sevilla por el ejemplo que nos habéis dado de unidad y de saber edificar un templo desde los cimientos, pero con las piedras vivas que son los hombres y mujeres que viven en este barrio, que pertenecen a esta hermandad y que son cristianos en esta parroquia. Que Dios os bendiga y os lo pague a todos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. El Dios Señor del cielo y de la tierra, que ha querido congregaros hoy para la dedicación de esta iglesia, os enriquezca con sus bendiciones. Amén. El que quiso reunir en Cristo a todos los hijos dispersos, haga de vosotros templos suyos y morada del Espíritu Santo. Amén. Para que así, purificado de toda mancha, gocéis de Dios que viene a vosotros y en vosotros hace morada, y alcancéis un día con todos los santos la heredad del reino eterno. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. También con motivo de este día, o sea que están también escuchando una pieza nueva, la salve del pueblo del barrio para la Virgen de los Dolores, la procesión que tal y como llegó, se va a marchar, y una jornada, Paco, que va a pasar a la historia. Sí, una jornada que no ha concluido, pero que ya ha pasado a la historia. Exactamente, hemos vivido la primera parte y esta tarde queda el capítulo más popular, más de barrio, que la Virgen saldrá a la calle en procesión extraordinaria para esta época y ordinaria para las anteriores. Aquí se descubrirá una placa, una lápida seguramente, que acredita y recuerda el momento que hemos vivido. Exactamente. La tienen con la ayuda del presidente de la Junta.
Fray Carlos Amigo ha descubierto esa placa a la que hacía referencia Paco Robles. Se saludan. Y bueno, el cerro tiene motivos para ser un barrio más feliz todavía hoy, ¿no? Qué solemnidad, Paco, ¿eh? Qué bien, cuando las cosas se hacen bien, ¿verdad? Sí, además con la participación popular en la calle. No está reñida una cosa con la otra. Estamos acostumbrados a las coronaciones en la catedral, o aquella coronación, que distinto en los tiempos, aquella coronación de la Macarena, que se iba a realizar en la Plaza de España, presidida por el caudillo, el que entraba en las iglesias bajo paño, y que el mal tiempo dio al traste con aquel montaje del nacionalcatolicismo de tan infausta memoria, y se tuvo que realizar dentro de la catedral, con lo cual el lucimiento perseguido se quedó en agua, y nunca mejor dicho. Aquí no, aquí vivimos ya en una sociedad en libertad, las autoridades democráticas son las que están representando al pueblo, y el mismo pueblo ahí lo tenemos en la calle, sin cortapisas de ningún tipo. Un pueblo que esta tarde también va a tener una muestra de expresión y de fervor popular hacia el exterior muy importante. Mira, fíjese usted, Nuestra Señora de los Dolores, está en los rótulos de los comercios y de los bares de la zona, está el nombre de la Virgen, algo también muy propio de esta ciudad. Bueno, el arzobispo como saluda a la gente, ¿eh? No va nada embarado, mucho menos. Natural, muy cercano. Y además es el tipo de cofradía que le gusta a Fray Carlos. En las que el pueblo, la parroquia, se funden con la hermandad. Y participa. Exactamente. Y es abierta. Exactamente. La mujer tiene un protagonismo que son veces, que es el mismo que el del varón. Como por ahí palmas al paso de Fray Carlos. Y una magnífica visión, ¿no?, del rostro lloroso, muy doloroso, además le viene muy bien a la vocación de la Virgen de los Dolores del Cerro del Águila. Vamos a recordar, Paco, el itinerario que esta tarde va a seguir el paso con la Virgen de los Dolores del Cerro. Saldrá de la parroquia por Afán de Rivera, Galicia, párroco Antonio Gómez Villalobos, Juan Castillo, Afán de Rivera, Juan Talavera, maestro Falla, Virgilio Matoni, párroco Antonio Gómez Villalobos, Nuestra Señora de los Dolores, y entrada en el templo. Esto se lee y se dice rápido, pero van a ser varias horas, porque yo entiendo que el barrio apenas va a dejar andar al paso de palio. Sí, ¿no? Ya la gente, el ambiente se está palpando ya en la calle. O sea, la gente pues ahora aprovecha para verse, aprovechará para tomarse la cervecita de rigor y para esperar en la calle la salida de la Virgen. No tiene desde luego mucho tiempo la hermandad para no, ahora tienen la que imagen en el paso. Yo entiendo que ahora cerrarán enseguida, se pondrán a trabajar en breve, porque están apenas a 5 horas y media de la salida, con lo cual. Y además, Paco, veremos, observa ahora cómo está vestida la Virgen, eso luego va a cambiar, porque me comunica nuestro gran amigo Antonio Casado que estemos muy atentos a la saya color tisú que estrena hoy la Virgen de los Dolores, porque es una pieza maravillosa. Sí, siempre es bueno tener compañeros con tanta sensibilidad para estos temas, porque nos la aclaran. Sí, es además un día de estreno, el día de estreno de la saya de tisú. El rostrillo o el tocado que hemos visto es muy curioso, porque no es blanco, dorado, muy sobrio también. Y aquí tenemos la fachada de la iglesia. Bueno, Paco, nos tenemos que ir marchando ya, ¿eh? Esta tarde no sabemos, igual sale estrenando esa marcha coronación de Manolo Marbizón, ¿no? Muy posiblemente, y de Juan José Punta, si no he entendido mal, la ha hecho exactamente. Bueno, pues Paco, muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor. Esta tarde de nuevo juntos. Y a los vecinos y amigos del Cerro, recordarles que esta tarde a partir de las 8, Sevilla Televisión en directo con la Virgen de los Dolores del Cerro, que el Cerro del Águila tiene a su Virgen coronada, que ha sido un placer estar con ustedes recordándolo, y que esta tarde estaremos de nuevo en ese barrio. Viviremos la primera salida procesional de la Virgen de los Dolores con la coronación ya culminada en este 15 de septiembre. Muchas gracias por su atención. Esta tarde continuamos en Sevilla Televisión.